Y las elecciones de la Ciudad de La Plata finalmente encontraron un montón de candidatos para una intendencia que, bueno, tiene agarro, en este caso, como intendente y la posibilidad de competir en las PASO junto a Juan Pablo Alan. Alan y Garro no consiguieron finalmente ponerse de acuerdo. Sí, los radicales, que no tuvieron ningún tipo de posibilidad de acceder a colocar su propio candidato, y esto indudablemente provocó que entre los dos quedara la disyuntiva de definir en las PASO quién será el ganador. Hasta acá, 70-30, la ventaja es de Garro. Hasta acá, la tranquilidad es el común denominador de una elección que recién comienza. Por el lado del peronismo, la cosa fue mucho más compleja. Uy, si tuvieron que pedir tiempo extra porque, claro, todos querían anotarse. Y como les dije la otra vez, sobraban candidatos y faltaban sillas. En este caso, faltaban boletas y no había manera de que se las quisieran dar. Llegó el arreglo entre Saitú, senadora, candidato a senadora, y Julio Alac, para que finalmente este sea el candidato a intendente del peronismo. Pero claro que esto no quedó ahí. Ya estaban anotados Escudero, ya se había anotado Paula Lambertini. También estaba en ese mismo rubro el ex juez Luis Arias. Y finalmente también llegó la lista de Gastón Castañeto. Claro que en estos tres últimos casos podría llegar a haber una unificación y finalmente el peronismo tendría tres boletas de candidatos a intendente. Algunos recordarán allá en el 19 cuando también hubo cinco listas y claro, a la hora de contar la cantidad de peronistas que habían votado a su lista, sí superaban ampliamente a Garro. Pero a la hora de ir a la verdad, hubo tantos heridos que la ambulancia no terminó de recogerlos y el peronismo terminó otra vez dejándole el lugar a Julio Garro. Y en total son 14 los candidatos a intendente en la Ciudad de La Plata. La franquicia Milei, esa que tiene Carolina Píparo, la vamos a dejar para el final. Porque en el medio hubo internas que tienen que ver con la izquierda, aparece Mariano Penas con el vecinalismo, y así otros frentes que se han animado y han conseguido los avales para poder presentarse. ¿Por qué dejo en el final a Carolina Píparo? ¿Se acuerdan de Carolina Píparo? Aquella que le mordió la mano a Scioli y después lo hizo con Vidal y posteriormente lo hizo con Garro, que la llevó casi de la mano hacia la intendencia y que finalmente después terminó hablando muy mal de él. Y después la llevó Esper, ¿se acuerdan? Y la transformó en diputada nacional, cargo que ostenta hoy. Y se fue de Esper, como suele hacer, y finalmente recaló en los brazos de Milei. Milei, el que se encontró con que no tenía su candidato porque era Britos y porque finalmente se bajó y manoteó y terminó siendo Carolina Píparo, como pudo haber sido cualquier otra. Claro que Carolina Píparo le pasó lo mismo, porque al morderle la mano a todos y al llegar y usurpar un lugar que no le era propio, provocó que Mariano Penas, que en ese momento el doctor Peña, que era el hombre fuerte, digamos, o el hombre que había trabajado con los libertarios en La Plata en los últimos años, lo dejaran de lado y esto provocó que los libertarios le dieran la espalda. Claro, llegó el momento del cierre de listas y no había quien poner. Y se acordó de un chico que tiene ahí trabajando con él, que se llama Guma y que va a ser a los 25 años el candidato más joven en la Ciudad de La Plata buscando la intendencia que hoy ostenta Julio Garro.